Tiger Woods fue arrestado en Florida bajo sospechas de conducir bajo influencia de alcohol o drogas. El multicampeón de golf fue registrado la mañana de lunes en la cárcel del condado de Palm Beach tras ser arrestado por la policía en Jupiter, Florida. Woods fue puesto en libertad unas 3 horas después, según registros de la oficina del sheriff del condado. El deportista de 41 años no ha jugado golf desde febrero debido a dolores en la espalda. En abril se sometió a su cuarta cirugía en 3 años y, según escribió en su página web la semana pasada, se encuentra mejor de lo que había estado durante años y expresó su deseo de volver al golf profesional.